El 20 de julio de 1976, la primera nave espacial sin tripulación humana aterrizó sobre el planeta Marte. La humanidad esperó con una tensa expectativa la respuesta a la pregunta que durante siglos se había hecho. ¿Hay vida en Marte? Los que nunca habían creído que el planeta rojo estuviese habitado, movían la cabeza con gesto de sabiduría como diciendo, ya os lo habíamos dicho. Los creyentes señalaron que los instrumentos únicamente tenían un radio de detección que llegaba hasta el horizonte. Si los marcianos hubiesen enviado un cohete sonda a la Tierra, este podría haber caído en un lugar todavía menos prometedor. En mitad del desierto del Sáhara, por ejemplo. En conjunto, los no creyentes ganaron la partida. Sin embargo, si la nave espacial hubiese caído solamente unos cuantos kilómetros más lejos, las cosas podrían haber sido muy diferentes. En enero de 1999, 23 años más tarde, los preparativos están casi a punto para la primera expedición humana a Marte. Cohete en red de alimentación interna, afirmativo. Aceleración completa, afirmativo. Comprobación de situación, mecanismo de seguridad, encendido de armamento, afirmativo. Autonomía preparada, preparada. Menos 7 horas para el despegue de Expedición 1. Esta misión es para el lanzamiento del vehículo madre no tripulado hasta una órbita de estacionamiento donde esperará mañana el enlace con la tripulación de la misión. Se han completado todas las fases de comprobación del cohete.
¿Conexión a mando interno? Partida dentro de los límites y adelante. ¿Algún comentario, coronel? ¿A qué hora es el lanzamiento? Miren aquí, por favor, señores. Tranquilo. ¿Dónde está Spinner? Espere, capitán. Me preocupa menos el lanzamiento que enfrentarme a todos. Esperen, por favor. Más despacio, no tiene que hablar por favor. Demasiado. Ofrézcale solo una sonrisa enigmática. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, por favor? Ah, sí. Coronel, lleva usted trabajando 10 años en este proyecto. ¿Cómo se siente la víspera de la primera misión? Podía hacerme esa pregunta después de haber aterrizado, ¿no? Sí. Todas las pruebas señalan hacia el hecho de que no existe vida en Marte. ¿Espera encontrar algo diferente? No, pero no estaremos seguros hasta que lleguemos. ¿Dónde está York? El capitán York llegará en cualquier momento. Como todos ustedes saben, este es solo el principio de un gran proyecto por parte de la OTAN para explorar los planetas exteriores, ¿sí? ¿Ha habido algún cambio de última hora, coronel? Sí, hemos decidido que el mayor Spender nos hará mejor servicio aquí durante el primer viaje a Marte. Mientras tanto, permítanme presentarles al capitán Conover, que está a cargo del aspecto científico de esta expedición. ¿Capitán? Gracias, coronel. Siga sonriendo. ¿Cuándo recibiste la noticia del cambio, Spender? Esta mañana de vuelta. Bueno, no sufras. Es cuestión de política interna. Harás el próximo viaje. Espero que tenga razón. La atmósfera de Marte, a pesar de su diferencia con la nuestra, es capaz de albergar vida. Ah, capitán York, me gustaría llegar a la conclusión de que los ingleses se han entregado desde siempre a ampliar las fronteras de la civilización humana uniéndose a estos proyectos. Señoras y señores, quiero presentarles al capitán York. ¿Cómo te va? No te preocupes, John. No voy a estropearte este momento. ¿Qué número de vuelo representa este, capitán? Este será mi despegue número 24. El seguimiento del vehículo muestra que se ha conseguido satisfactoriamente llegar a la órbita de estacionamiento. John, echa un vistazo a esto cuando tengas tiempo. Bien. Y no olvides que te esperamos el domingo en casa a almorzar. ¿Es una orden militar, señor? No, una orden de tu hermano mayor, no faltes. Bien, señor. Comprobación de situación. Afirmativo. Telemetría en posición de cierre. Afirmativo. Bueno, ojalá fuese con ustedes. Si le conozco bien, coronel, estará ahí arriba dentro de un año. Tal vez subamos todos algún día. Buena suerte. Gracias, señor. Buena suerte. Gracias, señor. Rezaremos por ustedes. Aceleración completa. Afirmativo. Cambiamos mando a interior.
Presión completa del tanque. Tengo una luz indicadora verde encendida. ¿Sistema de cierre asegurado? Sistema de cierre asegurado. Comienzo de encendido. Sistema de cierre acelerado. Diez, nueve, ocho, siete. Fase principal. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Estamos en camino. Se ha iniciado el giro. Lo tenemos. 300 metros. Buen aspecto. ¿Nos confirman si tienen la telemetría en el indicador de luz? Afirmativo. Roger, volvemos a tenerlo ahora. Sistemas. Quemado normal. Alguna vibración durante transición a Mach 1. Recibimos. Roger, buen seguimiento del alcance. Tienen permiso para inyección estándar y tienen buena situación para realizar el encuentro. Roger. Viven en una casa con pilares de cristal, en el planeta Marte, al borde de un mar vacío. Por las noches, cuando el mar fósil está cálido y no se mueve, el señor K se sienta en su habitación, escuchando su libro.
York. Lo siento mucho. Te he oído suspirar. Dime, ¿qué estaba soñando? Estaba soñando con un hombre. No es de nuestro mundo. Nunca me había encontrado antes con un pensamiento igual. Él bajaba del cielo y me hablaba. Me dijo: somos del tercer planeta. Mi nombre es Nathaniel York. En la nave estamos dos. Sigue. Él dijo: venimos de la Tierra. Ese es el nombre de nuestro planeta. Empleaba otro lenguaje, pero mi mente lo podía traducir. ¿Es posible que haya gente en el tercer planeta? Nuestros científicos han establecido claramente que en su atmósfera hay demasiado oxígeno como para que pueda darse vida. ¿No sería fascinante que estuviese habitado? Inyección parece buena. ¿Tienen vibración? Negativo. Quemando suave. Normalidad aquí en todos los sistemas. Confirmado. Pasamos a fase de descenso. Afirmativo. Cuenta atrás para separación. La recibimos. Nos hemos soltado. Roger. Separación normal. Nos alejamos. Tenemos una visión clara de la nave principal. Parece que está en buena forma después del viaje. Recibimos. Estamos en camino, señor. Si todo va bien, estaremos sobre la superficie a las 04 horas. Todo en orden en nuestro puesto, capitán. Esta será nuestra última transmisión hasta que pasemos por la parte trasera y recuperemos el control directo. Cierro. Lo recibimos. Buen aterrizaje. Gracias, señor. Yo.
Has vuelto a soñar. ¿Era el mismo sueño? Sí. Otra vez la nave que bajaba del cielo. El hombre alto, York, que descendía de ella para hablarme. Dijo que yo era guapa. No era más que un sueño. ¿De verdad? ¿Es eso todo lo que soñaste? No. ¿Qué más? Me dijo que me llevaría con él en su nave, de vuelta a su planeta. Que incluso mataría por mí si era necesario. Es una señal. Una señal. Realmente hay una nave del tercer planeta. Pero tú dijiste... Aterrizará en el Valle Verde, ¿no es cierto? No tienes que decírmelo. He oído todo lo que hablabas en sueños. Incluso la hora. Perdóname. Lo lamento. Era solo un sueño. Naturalmente. Estamos a punto de tocar el suelo. Cuidado. No se preocupe. Si nos encontramos a algún marciano hostil, estoy preparado para enfrentarme a ellos. No empiece ninguna guerra ahí arriba. La verdad, señor, creo que hay menos posibilidades de eso aquí arriba que ahí abajo. Touché. Estás muy interesada esta noche en el cielo. Está precioso. ¿No vas al pueblo? ¿Esta es la noche en que sueles ir? No. Tengo que atender asuntos más urgentes. Volveré pronto. ¿A dónde vas? A casa de Pau, ella me ha invitado. Vive en el Valle Verde, ¿no es cierto? Sabes muy bien dónde vive. Lo lamento, Hila, pero no puedes ir. Lo siento. Pero esta noche tienes que quedarte aquí. Tengo que cumplir una importante misión. Debes quedarte aquí e informar a Tria en caso de que yo no vuelva. ¿Te quedarás? Si tú quieres que lo haga. Por favor, no utilices eso. No hay otra forma. El asesinato está justificado cuando es esencial. Cuando hay algo que proteger. ¿Proteger? El hogar, la mujer, la tierra, el mundo quizás. ¿Contra qué? Contra cualquier cosa que lo ponga en peligro. Y además, esta arma es limpia. Al soltar estas abejas, simplemente
las acelero en su camino. Alguien. Hay cosas que se pueden destruir en el proceso. Naturalmente. Y podría ser tú. Eso también. La máscara de Pelé. Quédate aquí. Ella no puede mirarle. Piensa en el alto extranjero de otro mundo. Y afuera solamente está el desierto vacío y las estrellas brillantes que relucen en el cielo negro. Y muy lejos, los sonidos del agua que se agita helada en los largos canales. Expedición 1, habla control de misión. ¿Me recibe? Adelante, por favor, Expedición 1. Expedición 1, adelante, por favor. Expedición 1, ¿me recibe? Expedición 1, habla control de misión, adelante, por favor. Expedición 1, por favor, adelante. Llama control de misión, Expedición 1, adelante, por favor. ¿Me recibe, Expedición 1? Llama control de misión, adelante, por favor. Estoy considerando la interrupción del proyecto, John. ¿Interrupción? Estamos comprometidos en esta misión. Puede que hayamos perdido a York y Conover. Sí, puede que no. Quizás se trate de su maquinaria o de una interferencia con la atmósfera de Marte. ¿Cree que una decisión así sería aceptada? No lo sé. Pensé que íbamos a mandar otra expedición este mismo año. ¿Y se encuentra usted cómodo ante eso? Carece de importancia el que a mí me resulte cómodo o no. Ahora no podemos detenernos. Estamos hablando de un planeta entero que podría ser colonizado.
Tal vez. Tal y como van aquí las cosas, quizá debería tener eso en cuenta. Por eso quiero dirigir la segunda expedición. Eso está fuera de lugar. ¿Sabe a lo que me refiero, John? Su importancia como director del proyecto no admite la menor posibilidad de que vaya usted a Marte. Coronel, ¿sí? ¿Puedo hablar con usted de la próxima expedición? Claro. ¿Existió una razón por la cual no fui en esta? No busque una razón especial, Jeff. No hubo ninguna. Haré todo lo que pueda para incluirle, si es que hay otra expedición. ¿Cree usted que puede no haberla? Me temo que no la haya. ¿Por qué lo teme? ¿Es que es tan importante? ¿Qué dice? Yo creo que deberíamos esperar. Sin embargo, si el proyecto sigue en marcha, yo quiero formar parte de él. ¿Sabe que en estas operaciones existe el riesgo de perder la vida? Claro que lo sé. Pero no es eso lo que me preocupa. ¿Qué es entonces? Diga. John, si a pesar de todo lo que creemos, en realidad existe vida en Marte, ¿tenemos derecho a invadir su mundo? ¿Invadir? ¿Debería decir colonizar? ¿Qué tiene de malo la colonización? Desde luego, si existiese vida en Marte, eso lo cambiaría todo. Pero dudo mucho de que exista. No la vida que entendemos. Venga, ojalá pudiéramos averiguar. Esta nave baja del espacio, sin Wilder, sin Spender. Ha atravesado el oscuro espacio encontrándose con antiguas lunas como un pálido leviatán que se desliza a través de un mar por lo demás vacío. Ha descendido de las estrellas, los brillantes movimientos de los silenciosos golfos del espacio. Es una nueva nave. Tiene fuego dentro de su cuerpo y a tres hombres jóvenes en sus células metálicas. La segunda expedición a Marte ha llegado. Abril 2000. Santo Dios del cielo. No puede ser. No puede ser. Quietos. Vamos a analizar esto antes de acercarnos más. Bien. Es factible que dos planetas evolucionen de la misma manera. Casas de madera, el campanario de la iglesia, olmos, arces. York y Conover, tal vez eso lo explique. ¿Explicar el qué? ¿Esto? La última transmisión por radio de York y Conover nos llegó el día en que ellos llegaron a Marte. Si siguiesen vivos, habrían intentado ponerse en contacto con la Tierra. Y aunque estuviesen vivos y por algún motivo desconocido, hubiesen decidido construir un pueblo como este, ¿cómo habrían podido envejecerlo así? Miren esos árboles. Algunos tienen 100 años. No. No, esto es algo diferente. Esto es algo completamente diferente. Permítame decirles esto. Yo nací en un pueblo llamado Green Bluff, en Illinois. Y este pueblo se parece tanto a Green Bluff que me aterroriza. Señor, tal vez Marte haya evolucionado igual que la Tierra
y haya idénticos modelos de civilización en los planetas del sistema solar, es posible que esto demuestre la existencia de Dios. No, eso no podría ser. Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí especulando. Tenemos que analizarlo sobre el terreno. Escuchen. Vamos. Probemos en esa casa. Parece como si un pueblo de la Tierra hubiese sido transportado a Marte. Y solo ha podido ocurrir de un modo, señor. Los viajes espaciales han debido comenzar antes de la Primera Guerra Mundial. No. No, eso no es posible. ¿Y si en 1905 alguna gente que odiaba la guerra se reunió en secreto con unos científicos? Algo así no se puede mantener en secreto. ¿Y qué otra explicación hay? Acaban de cortar la hierba. ¿Qué, señor? Nada, Houston. Esto no me lo creo. ¿Puedo ayudarle? Habla mi idioma. ¿Vende usted algo? ¿Qué pueblo es este? Green Bluff, Illinois, claro. ¿Y qué año? 1979. Hace más de 20 años. Vienen a hacer el censo. Por eso llevan uniforme. Venimos de la Tierra y esto es Marte. Joven, esto es Green Bluff, Illinois. Y si me disculpan... Espere. Lo siento, tengo cosas que hacer. Pero no entiendo cómo... Señor, ¿es posible que hayamos atravesado un punto de inflexión del espacio y que hayamos aterrizado en la Tierra de hace 21 años? No estamos en la Tierra, el aire es muy poco denso. Es cierto. Tiene que ser que los viajes espaciales comenzaron hace mucho. Que la gente construyó este pueblo a imagen del que abandonaron. Ella lo llamó Green Bluff, Illinois, que es donde yo nací. Pero Ishi-san tiene razón, señor. ¿Y si hace mucho tiempo hubiese habido viajes espaciales y la gente que vino sentía tanta nostalgia de la Tierra que creó psicosis de masas? ¿Y si la mujer de esta casa pensase que está en la Tierra? Es posible. Hipnotismo transmitido a lo largo de generaciones. No, no. ¿Qué otra cosa podría ser? Esto es Green Bluff. Conozco este pueblo. Y creo que... Creo que puedo... ¿Qué ocurre, señor? Creo. ¿Qué pasa, capitán? Conozco a ese hombre. ¡Arthur! Edward. Eres tú, Arthur. Eres tú. Sí, Edward. Edward. Pero tú moriste cuando yo tenía 19 años. Mamá está en casa. ¿Mamá? ¿Papá también? ¿Están vivos? No. No, eso no es posible. ¿Por qué luchar, Arthur? Aquí estamos. Eso es todo lo que importa. Estamos vivos otra vez. No te hagas preguntas. ¿Marte es el cielo? ¿Y quién sabe? ¿Quiénes somos nosotros para hacer preguntas? Tenemos una segunda oportunidad.
de vueltas a casa en la vieja avenida de la Loma del Roble. Apuesto que te gano en una carrera hasta el Porsche. ¿De veras? ¡Espere un momento, capitán! ¡No puede marcharse así! ¡David! ¡Abuela! ¡Lastin! ¡Lastin! ¡Sam! ¡Sam Kingston! ¡Tírate! ¡Te he ganado! Es esta atmósfera. Está bien, hijo. No pasa nada. Ahora estás en casa. En casa. Arthur. En la oscuridad del control de la misión, se duda de la suerte de la segunda expedición. No había llegado ninguna transmisión de Marte desde hacía más de 12 horas. Bueno, y ahora el postre. Vamos a ver qué ha preparado mamá. Tiene un aspecto maravilloso. Sí. Vaya. A ver si te gusta. ¿Y tú, mamá, por favor? No, yo no. Ponle un trozo a Edward. Hace mucho que no la hacía. ¿Qué? ¿Te gusta? Riquísima, riquísima, mamá. Sigo sin creer que esto sea cierto. Me despertaré por la mañana y estaré en mi nave, en el espacio y todo esto habrá desaparecido. No pienses de ese modo, hijo. Vamos simplemente a ser felices. De acuerdo, mamá. De acuerdo.
Lo siento, pero tengo que volver a la nave durante un rato. Oh, esta noche no, Arthur. No vuelvas si quieres ver la sorpresa que llegará más tarde. ¿Sorpresa? Ajá. Llega de Chicago dentro de menos de una hora. ¿Marilyn? ¿Te refieres a Marilyn Becker? No sé. Si te respondiese a eso, no sería una sorpresa. Pero no puede ser. La alejaron para que se olvidase de mí. Lo único que decimos es que si esta noche vas a la nave, no sabrás la sorpresa. Bueno, creo que tendré que quedarme a verla. Espero que no vaya a ir nadie allí. Nadie la tocará, hijo mío. Hazlo por la mañana, chico. ¿Por qué no? Bien. Mamá, pareces tan cansada. Supongo que lo estoy. Ha sido un día agotador. Realmente sí. Y tu cama sigue estando donde siempre. Después de tu sorpresa. Buenas noches. Es que no me lo puedo creer, Marilyn. Pues tienes que creerlo, Arthur. Porque es verdad. Pero, ¿cómo has podido resolverlo con tus padres? Diciéndoles que me daba igual que me dejaran sin mi asignación. Es increíble. Y que me daba igual no poder ir con ellos a Europa el verano que viene. ¿Cómo has podido hacer eso? Resultó fácil. Porque lo único que saqué en limpio de la universidad fue descubrir qué es lo que no quiero. Como morirme de aburrimiento con un estudiante. Cuando podía estar aquí, contigo. ¿No te disgusta que esté aquí? Dios mío, no, es que me sorprende que tu padre no haya hecho que me cierren. Yo no soy más que el simple Arthur Black de la parte no elegante del pueblo. Tú eres mi Arthur Black. Y yo voy a encargarme de que nosotros dos nos enfrentemos a él. Lo único que necesité siempre fue un poco de ánimos. Ahora los está recibiendo. Es tal como lo imaginaba. Hace que me sienta tan bien. Ponte el pijama, Arthur. Esto es fantástico. Chico, estoy cansado. Marilyn Becker. Buenas noches, Arthur. Buenas noches, Edward. Edward, estaba pensando. Pensar es malo para ti. ¿Y si? ¿Y si realmente hemos aterrizado en Marte? Sí. Entonces, este pequeño pueblo de Illinois no es en realidad un pueblo de Illinois. ¿Y bien? Y esta gente no es mi familia. No son mis amigos. Son marcianos disfrazados para parecer gente de la Tierra. ¿Y si mi madre no es...? ¿No es tu madre?
¿Y qué me dices de mí? Entonces tú no serías mi hermano, Edward. No, Arthur, no lo soy. Imagínate que existen marcianos y que ven un cohete que aterriza y que no contasen con defensas contra sus armas. Imagínate que utilizasen la única defensa que tienen. La telepatía. Imagínate que eligiesen el recuerdo infantil del pueblo del capitán de la nave. ¿Cómo? Imagina que el pueblo estuviese deliberadamente poblado con los seres más queridos de toda la tripulación de la nave. Gente como Marilyn Becker. Todos los hombres encontrándose con madres, tíos, tías, padres, novias, muertos hace 10, 20 o 30 años al abandonar su nave. ¿Existiría otro medio para dividir y vencer a los invasores? No podríais disfrazar el aire. No podríamos disfrazar el aire. No puedo moverme. El pudding estaba drogado. Claro que tú pensaste simplemente que era un pudding. Tu muerte no será dolorosa, capitán. ¿Por qué? Una pregunta correcta, capitán. No somos un pueblo violento. La primera expedición fue destruida por un marido que se convenció a sí mismo de que los celos por su esposa eran una preocupación para el bienestar de su planeta. Esto es diferente. Unimos nuestras fuerzas para destruir tres vidas. ¿Por qué? Porque tememos por nuestras vidas. Hemos visto vuestras armas. Y dentro de vuestras mentes la violencia que hay en ellas. Hemos sido testigos de lo que vuestra especie ha hecho al planeta Tierra. De cómo vuestra sociedad tiembla ante la posibilidad de la autodestrucción, buscando encontrar una solución a sus propios problemas en otros mundos, antes de resolverlos en el suyo propio. No podemos consentir eso en nuestro mundo. Discúlpenos, Capitán Black. Una vez fuimos un pueblo honorable. Y ahora contempla el hundimiento en el que hemos caído inexorablemente. Asesinar debido al miedo. Perdónenos. Los marcianos, todavía bajo el influjo de los pensamientos y los recuerdos que han tomado de las mentes de los hombres de la Tierra, cavaron tres hoyos cuidadosamente. Una antigua ceremonia propia de un mundo extraño y distante. Él rehizo mi alma. Él me condujo hacia los senderos del bien por la bondad de su nombre. Sí, a pesar de que camino a través de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo. Tu consuelo y tu apoyo me confortan. Tú preparaste una mesa frente a mí en presencia de mis enemigos. Tú ungiste mi cabeza con óleos. Mi copa se agotó. Con seguridad, el bien y la piedad me seguirán durante todos los días de mi vida. Y yo habitaré por siempre en la casa del Señor. Despacio. Muy despacio,
Los pensamientos y los recuerdos se difuminan como un largo eco que se desvanece. Los marcianos vuelven a su propia ciudad de ventanas de cristal y de geométricas torres, desprendiéndose de sus formas humanas, como de pesadillas que se desvanecen a lo largo de un nuevo amanecer. Toma tu copa, Bill. Gracias, John. Salud. Salud. Escucha, John. Supongo que no habrás vuelto a pensar en dirigir esta expedición. Pues lo pienso cada vez que me lo preguntas. Pero no hay alternativa, a menos que quieras ocupar mi puesto. Esta vez no, es demasiado peligroso. Ya está bien, vosotros dos. De acuerdo. Otra vez vamos a hablar de la expedición. Mirad quién está ahí. Sam y Jeff. No puedo librarme de ustedes. Será mejor que se vaya acostumbrando a ello, coronel. ¿Y cómo están las señoras? No soy el único que conoce este lugar. Por lo que no. Veo. ¿Cenan con nosotros? No, no podría hacerlo. Elma está preparando la nuestra. ¿Y usted, Jeff? Me encantaría, si a ellas no les importa. No, no en absoluto. Creo que dejaremos de verle durante algún tiempo. Bueno. Coronel. Todo está arreglado. ¿Te traigo una copa, Sam? Eso es lo que he venido a buscar. Quiero que sepa que he repasado la lista final. Todo está en orden. Listo para partir. ¿Probó el girocóptero? Desde luego, lo hemos probado. Estará mañana. Bien. ¿Qué tal una copa? Pues sí, un zumo de tomate. ¿De tomate? Es su última noche. Eso es lo que parece. Muy bien. ¿De verdad que no le preocupa ir tan lejos? Nada menos que hasta Marte. No, no, en absoluto, no. Discúlpenme. Cualquier día todos ustedes estarán allí. ¿Sam? Bill, no. Él nunca partiría sin mí. ¿Verdad que no? Puede que sí. Ella tiene razón, Sam. Yo solo soy un piloto de control. Jamás he tenido el instinto de mi hermano para desafiar la gravedad. Bueno, él no tendrá que partir sin usted. Una vez que nos abramos camino allí arriba, será todo muy familiar. No creo que yo pueda servir para nada después de una semana sin mi Elma, ¿no les parece? No. ¿De verdad piensa eso, Jeff? Sí, así es. ¿Le parece bien que nos traslademos a cualquier planeta, esté poblado o no? Bueno, no iríamos a él como conquistadores. ¿No lo haremos? Lo hemos hecho siempre. No puedo contestarle a eso. Estoy segura de que John no se siente conquistador de nadie. Solo de ti, cariño. Y de nadie más. Eso espero. Creo que voy a unirme a esa discusión. Gracias por la bebida. ¿Cómo estás? Muy bien. Nerviosa. Estos entremeses son deliciosos. Contrataré al chef para mi restaurante. ¿Tiene un restaurante? Bueno, todavía no, pero pienso abrir uno en cuanto acabe con mi obligado viaje. Nada espectacular, ya saben, nada de comidas corrientes, patatas fritas, hamburguesas, perritos calientes. La comida exquisita. No sabía que te gustara la comida exquisita. La mesa está preparada. Vamos. Espera, antes de que empecemos, me gustaría decir algo. Quiero desearos a los tres el más seguro de los viajes. Que Dios os cuide y os proteja en vuestra misión. Brindo por ello. Gracias. Amén. Gracias, Bill.
¿No vienes a la cama? Enseguida. No pasa nada. No va a pasar nada. Ojalá fuese así. No voy a pedirte que no vayas. Sé que tienes. Sé que vas a ir. Pero dos expediciones han fracasado. ¿Por qué una más? ¿Por qué? Lo siento. No debería preguntártelo. Ya sé que no sirve de ayuda. Esta vez no vamos a fracasar. Te lo prometo. Esta vez, todo saldrá bien. Había una inquietante calma. La primera vez que ellos acamparon en el seco frío de una noche de Marte. Ahora se agrupan alrededor del fuego esperando y haciéndose preguntas. ¿Desde cuándo estará abandonada esta ciudad? No sabemos si está abandonada. Pues mírala. ¿La reconocemos? Todavía no. ¿Qué les pasaría a las otras dos expediciones? Esto parece bastante pacífico. Eso tampoco lo sabemos. Un momento. ¿Qué es toda esta charla siniestra? Lo hemos conseguido, estamos a salvo. Deberíamos celebrarlo. ¿Qué le parece, señor? ¿Reparto ahora las raciones de licor? Esperaremos a Spender, él dirá si hay peligro. A mí esto me parece seguro. Me pregunto si es posible que aquí sigan viviendo marcianos. Pienso que su civilización murió hace mucho tiempo. Pero, ¿quién sabe? Sí, ¿quién sabe? ¿Quién diablos lo sabe? Bueno, ¿qué les pasó a las otras expediciones? Oye, cocinero, dime, ¿dónde está ese café? Muy bien, el café, ahora mismo. ¡Qué bien, cocinero! ¡Qué bien! Sabéis, si alguna vez se coloniza Marte, uno podría ganar una fortuna aquí. ¡Una fortuna! ¿Cómo? ¿Montando un restaurante? ¿Y por qué no? La gente come. Pues yo no pienso montar nada. ¿Y si no funciona y vuelvo a casa entero? A lo mejor me organizan todo un desfile. Y a lo mejor hago algo para los anuncios de la televisión. No puedo ser tan sincero como un tipo corriente. Pienso amortizar este viaje. Sam, eres todo corazón. Ese es Spender. Spender. ¿Y bien? Bueno, pues esa ciudad lleva muerta unos 1000 años. Y lo mismo puede decirse de otras 3 ciudades. Pero en la quinta, a unos 1000 kilómetros de aquí... ¿Sí? La semana pasada había marcianos en ella.
la semana pasada. ¿Y dónde están ahora? Ahora están muertos. ¿Muertos? Entré en una de sus casas pensando que la ciudad llevaba más de 1000 años vacía. Dentro había cadáveres como montones de hojas en otoño, como madera seca o montañas de periódicos quemados. Yo diría que llevaban 10 días muertos. Y entonces recorrí las ciudades en un radio de 150 kilómetros. 4 de cada 5 estaban vacías desde hace más de 1000 años, pero la quinta siempre contenía lo mismo, cadáveres. ¿Podría decir de qué murieron? No se lo van a creer, pero por lo que yo pude averiguar, probablemente murieron de varicela. ¿De varicela? A los marcianos les hizo un efecto distinto que a nosotros. No sabemos lo que les ocurrió a las 2 primeras expediciones, pero sí sabemos lo que sin querer hicieron a los marcianos. ¿Y no vio ningún signo de vida? No, señor, no lo vi. Supongo que es posible que algunos escapasen a las colinas, pero no quedarían lo suficientes para que hubiera alguna diferencia. Yo diría que en lo referente a los marcianos, este planeta está acabado. Usted sabe que una raza se crea a sí misma para 1 millón de años, se supera a sí misma y hace todo lo que puede para conseguir respeto y belleza. Y luego muere, una parte en su propio momento, con dignidad, pero la otra perece por alguna aflicción majestuosa. No, no es eso. Muere por una enfermedad que no mata a los niños pequeños de la tierra. Es como decir que los griegos murieron de paperas. O que el Imperio Romano cayó a causa del pie de atleta. Basta ya. ¿Por qué no se sirve algo de comida, Jeff? ¿Comida? Sí, exactamente, Spain. Comida, bebida. Vamos, relájate un poco, ¿eh? Lárgate de aquí. ¿Qué le parece si tomamos unas copas, señor? Será lo mejor. Vale, vale. Y os conté lo que pasó en Nueva York la última vez que estuve allí. Fue con una rubia maravillosa. No, no fue una pelirroja. La rubia fue en New Jersey. Eso es exactamente lo que siempre he dicho de ti, Briggs. No distingues tu sobaco de esa abertura que tienes en la boca. Ginny, Ginny, Ginny. Whisky, whisky, whisky. Puedes tomar un poco. Vamos, chicos. ¿Estáis preparados? Preparados. Vamos, muchachos, vamos a ello. Venga, cogedles ahí. Pisemos el suelo. Más arriba. Ya va siendo hora. Estás jugando con el momento. Eso es. Llevémosle más allá. Venga, chicas, vamos a organizar una fiesta. Vamos, chicas. Oye, tú, rubia, ven aquí. Tú, morena. Más arriba, venga, más arriba. Yo solamente quiero una copa. Vamos, yo, más arriba. Me parece más. Que... Venga, venga, hombre. He conseguido una copa si apuntas más alta. Venga ya. Oye, rubita. Morena. Eso es, maldita.
¡Ay, qué chicas, qué chicas! ¡Me encanta! ¡Funciona! ¿Pero a dónde vas, Ben? Mis basuras las amontono aquí. Venga, necesitamos un poco más de esto. ¿Pero a dónde vas? Vamos, muchachos, hay un montón de basuras ahí fuera. ¡Venga! Vamos a amontonarlas, ¿eh? ¿Vais a venir o no? Te bautizo con el nombre de Canal de Briggs. ¡Canal de Briggs! Muchachos! ¡El Canal de Briggs! ¡Canal de Briggs! ¡Canal de Briggs! ¡Estás solucionando el río! ¡Chef! ¡Canal de Briggs! ¡Quieto, Briggs! ¡El Bender, ¿Qué has hecho? ¡Señor! Ya está bien, ya está bien. Yo me ocuparé de esto. Sí, consígale ropa seca y acompáñele a la nave. ¿Qué tal si se explicase? No sé. No sé, estaba avergonzado. ¿Avergonzado? De Bridge y de todos ellos. Ha sido un largo viaje, Jeff. Un largo viaje que pudo haber salido mal. ¿Les echa en cara que quieran olvidarlo? Después de lo que les dije. Una civilización que ellos se muere. No vieron lo que usted vio, Jeff. No puede esperar que sientan lo mismo. ¿Y dónde ha ido a parar su respeto? Señor, piense lo que está viendo. No le entiendo. Aquí ha ocurrido algo terrible. Y nosotros somos responsables. ¿Lo somos? Nosotros mandamos las expediciones. ¡Ah! ¿No lo hicimos? Sí, lo hicimos, pero lo que ocurrió fue... ¿Cree que habríamos enviado las expediciones de haberlo sabido? Sí, lo creo absolutamente. Vamos. Y ellos lo saben. ¿No le preocupa a usted la idea de que ellos vean que nos portamos como imbéciles? ¿Quiénes? ¡Los marcianos! Dijo usted que estaban muertos. Pero cuando llega algo nuevo, lo sabe algo antiguo. ¿De qué está hablando? ¿De fantasmas? Yo solamente creo las cosas que se hicieron. Y aquí se han hecho tantas cosas. Calles y casas y libros y grandes canales y relojes y lugares que tienen un nombre. Cosas que se utilizaron y se tocaron a lo largo de los siglos. No sé cómo hemos podido usarlas sin sentirnos incómodos. Podíamos cambiar los nombres, pero los viejos seguirían ahí. De manera que aunque pisemos Marte, no seremos capaces de tocarlo de verdad. Y eso nos enfadará. Entonces lo destruiremos. Lo amoldaremos a nosotros mismos. Y lo arruinaremos. Igual que la Tierra. No vamos a arruinar. ¿No? No. Nosotros tenemos talento para arruinar las cosas. Si queda algún marciano vivo en esas colinas, nos odiará hasta que muera. No, se equivoca. Aquí no hay odio. Cuando miro a esa ciudad, veo a su amable y filosófica gente. Les importaría tanto que nosotros estuviéramos aquí como que hubiese niños jugando en sus jardines. Niños alegres, comprensivos. Viendo todo esto, sabemos que no somos tan maravillosos, que somos pequeños. Aprenderemos de Marte. ¿Lo haremos? Sí, seguro. No voy a informar de lo que ha ocurrido. Pero no permita que vuelva a suceder. Sí, señor. Gracias. Echemos un vistazo a esta ciudad.
Esto es precioso. Precioso. Briggs está evidentemente emocionado. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Briggs. ¿Señor? Cállese. Sí, señor. En ese era, me pregunto, ¿cómo vivía? ¿Y quiénes eran sus reyes? Me parece que voy a vomitar. ¡Jeff! Volveré. ¿A dónde va? Volveré. No tarde, regresamos a la nave. ¿Hay rastro de él? No. Debe estar escondido, aunque no sé por qué habría de esconderse. Yo no creo que vaya a volver, señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, no lo sé exactamente. Es una intuición, su modo de actuar esta noche, la forma en que miraba la ciudad. ¿Cómo? Diferente. No parecía el mismo. ¿Has estado metido durante la última semana? Soy el último de los marcianos. ¿Qué eres? Spender, ¿dónde has estado? Encontré a un marciano. ¿Dónde? He estado viviendo en una ciudad marciana en las colinas, aprendiendo a leer sus libros, a comprender sus formas. ¿De qué estás hablando? Y un día apareció un marciano y me dijo, dame tus botas. Yo lo hice. Y entonces me dijo, dame tu uniforme. Y se lo di. Le ofrecí mi arma. Pero dijo, yo tengo la mía. ¿Estás loco? Me dijo que le siguiera y viera lo que iba a pasar. Y él atravesó el desierto. Y ahora mismo está aquí. Yo no veo ningún marciano. ¿No lo ves? Sam, ¿quién ha podido hacer esto? Eso no lo ha hecho una de nuestras armas. Ha sido un arma marciana. Spender. O un marciano.
Dios mío, hay tres muertos. Tiene que haber sido Spender. No ha podido ser nadie más. No lo puedo creer. Se saldría de sus casillas. Siempre vive encerrado en su mundo. Muy bien. Vamos a buscarle. Coge las armas. Sí, ahora mismo. ¿Pero qué es esto? Debe ser la misma arma que usó para matar a Briggs y a los demás. ¿Qué hacemos ahora? Señor, quiero una tregua. No le crea, coronel. Podría haberle matado ahora mismo. No lo he hecho. Es que quiero hablar con usted. Dejaré mi arma en el suelo. No deje la suya. Si ve que cojo mi arma, máteme. No le crea, coronel. Es un truco. Una tregua, coronel. Hablemos. Vamos. ¡No! ¡No! Solo el coronel Wilder. No lo haga. ¿Por qué, Jeff? Porque he descubierto que lo que tenían los marcianos era igual de bueno que cualquier cosa que el hombre esperara conseguir. Y también me preocupa lo que podemos traer a este planeta para contaminarlo a todos los niveles. Hasta que estalle. Del mismo modo que está a punto de estallar la Tierra. ¿Cree que lo evitará matándonos? Retrasará la próxima expedición. Si usted vuelve, habrá una total invasión de Marte, ¿no es cierto? Si no regresamos, ellos vendrán. Sí, probablemente. Pero con suerte viviré hasta los 60 o los 70 años. Y todas las expediciones que vengan a Marte serán recibidas por mí amistosamente.
y yo las destruiré. Y Marte seguirá intacta durante por lo menos el próximo medio siglo. Y tal vez se den por vencidos. Quizá empiece la guerra y se acaben los viajes. Lo tiene todo preparado, ¿verdad? Así es, John. No va a suceder de esa manera. Dentro de una hora estará muerto. He encontrado unos pasadizos subterráneos donde no me encontrarán nunca. Puedo esconderme hasta que no estén alerta y cogerles desprevenidos. No puedo creerme que diga usted esas cosas, Jeff. No puedo creer lo que está haciendo, asesinar a hombres inocentes. Quieto. Déjeme mostrarle cómo vivían. Es media hora. Solo eso, John. Y acabará la tregua. ¡Parkill! ¡Coronel! Volveré dentro de 30 minutos. ¿A dónde va? ¡Con Spender! ¡No confíe en él! Aquí. La respuesta está aquí, coronel. No sé de qué está hablando. El secreto de la vida marciana es que descubrieron la forma de cooperar con la naturaleza. Sabiendo que la razón para vivir es la vida sencilla, nada más que eso. El placer de la pura existencia. Pero asesinaban. Han desaparecido dos expediciones. ¿Cree de verdad que los marcianos no tuvieron nada que ver? Si lo hicieron, fue solo para proteger su forma de vida. ¿Igual que lo hace usted? Sí. Sí. Porque merece la pena defenderla, coronel. Una forma de vida que une la religión al arte y a la ciencia, mientras que se da cuenta de que, en el fondo, la ciencia no es más que un intento de investigar el milagro de la vida y el arte un intento de explicarlo. Seguro que su vida es maravillosa, pero es... Entonces quédese aquí. ¿Qué? Quédese, John. Y escuche una música como no ha escuchado en toda su vida. Hay un patio cerca de aquí con una cinta de música marciana que seguro que tiene por lo menos 50 años. Hay libros marcianos que datan de hace docenas de siglos. Una historia completa de su planeta, de su vida, de su cultura, de su arte, de su filosofía. ¿Por qué volver con los demás? Usted no se parece en nada a ellos. Quédese y llegue a apreciar la perfecta simplicidad de la vida marciana. Quédese, yo. Es una lástima que no queden marcianos. Hay unos cuantos. ¿Dónde?
¿Dónde están? A lo mejor nunca los ve, pero tal vez se los enseñe si se queda. Sabe que no puedo hacerlo. Bien. Entonces será mejor que se vuelva ya, ¿no? Pero hágame un favor. ¿Un favor? Sí. Si gana usted, hará todo lo que pueda para evitar que ellos destrocen este planeta. Bueno, yo haré todo lo que pueda, desde luego. Pero temo que eso será poco. Y si le ayuda a aceptar esto de forma más fácil, piense en mí como un hombre que se volvió loco un día y que no volvió a ponerse bien. Dese la vuelta. Dese la vuelta, John. Y ahora camino. Alto. Jeff. 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 No va a bajar. Que sea un disparo limpio y acabemos de una vez. Encantado. Apunta al corazón. ¿Después de lo que hizo? Ya me ha oído. Vamos. ¿Quién puede ir así vestido? Debe ser una trampa. No lo creo. Separémonos. Es así como van a ser las cosas.
Solo entonces el coronel Wilder se dio cuenta por completo de lo que iba a ocurrir. Llegarían hombres a la nueva frontera. Vendrían porque tenían miedo o no tenían miedo. Porque eran o no eran felices. Llegarían con pequeños sueños o con sueños grandiosos. O sin ningún sueño en absoluto. Pero vendrían. Y entonces, ¿qué le ocurriría a Marte?